Saben que los quiero mucho, chicos, a ustedes también. Los extraño, los extraño. Los Picus y Fede por fin vuelven a grabar. En este video te enterarás si Fede y los Picus van a volver a juntar o si nunca más lo harán. Cuando los Picus y Fede se separaron, ni cuando tu ex te terminó, te dolió tanto. Espera, tienes que suscribirte y activar la campanita, porque si no, no tendrás un gran 2024. Y tienes que darle un gigante like si quieres que los Picus se junten con Fede. Es como una... Si le das like, probablemente suceda, no lo sé. Pruébalo. Así que comencemos con ese programa de Disney. ¿Cómo que no somos de Disney? Caso clausurado. Así. El programa en donde descubrimos los casos más importantes. El de Fede y Pico tenía que estar, así que descubramos si van a grabar juntos o nunca más lo van a hacer. Sabemos por qué se pelearon, más o menos. Ya no grabamos con Fede por la música, ¿ok? Pues la verdad es que primero porque pues él ya no nos avisó ni nada, entonces dejamos de grabar un rato con él. Y la pelea supuestamente porque los papás de los Picus se dejaron de llevar muy bien con Fede, con Ian. Hubo algunos contratiempos con mi querido Ian Lucas. Más que todo eso, me sorprendió algo que fue muy raro. Chicos, acaba de llegar la hora de la venganza contra este Fede. La venganza de Curín y de Carlitos. Y vamos a hacer una broma de que nuestros papás ya no nos van a dejar aparecer más. Los papás de Picus le hicieron una broma a Fede diciendo que los Picus ya no podrían más estar en la vecibanda. ¿Adivinen qué? Se hizo realidad, lamentablemente. Mi departamento es porque mis papás quieren hablar contigo de algo importante. Obviamente empecé a temblar de miedo. ¿Y qué pasó? Fui. ¿Qué pasó? Era toda una broma. Hay que hacer la tarea y... ¡ay! Es que esto y es que lo otro. Empiezan a poner pretextos, pero dicen, ¡ah, va a venir Fede! Y ahí sí se apuran y salen corriendo porque va a venir Fede. ¿Pueden creer que una broma se hizo realidad? Es como si lo hubieran manifestado. Empiezan a causar conflicto ahora todo el día en el teléfono. Y es que Fede, y es que esto... No sé. No quiere que aparezca más, sino, o sea, por mí no hay problema, o sea, puedo estar con los demás, o sea, con Carlitos y... Lo que me sorprendió es que Fede no se puso muy bien, de hecho se vio súper triste. No sé. ¿Estás quiste, Fede? ¿Estás quiste? Y eso que pasó, probablemente pasó en la vida real, o sea, Fede sí se puso muy mal, o tal vez no tomó muy bien que se haya separado de los Picus, obviamente. Pensando recién que tenía un proyecto con ellos muy bueno, pero no quiero decirles todavía qué es, porque es una sorpresa. Yo siento que los quería un montón. Dale like si crees que los Picus y Fede, la verdad que deberían juntarle un gigante like. Y suscríbete. Los papás de Picus deberían hacer un negocio de aprendiendo a manifestar con bromas a Fede. También otra de las cosas que más me dolió fue Piculicito con Fede. Estoy segura que te dolió mucho más que cuando se separaron Raúl y la Rosalía. Estoy segura que te dolió muchísimo más. De hecho, Piculicito apoyaba tanto a Fede, siendo tan pequeño. De hecho, lo defendió de Antra. ¿Del Team Leyenda o de la vecibanda a quién sacar? A ver, Pico. Antrax molestaba a Fede. La verdad que me dolió. Perdón, es que me da mucha vergüenza llorar fotos. Esperen, ¿saben lo que encontré? Un video que me destrozó el corazón. Literalmente, me destrozó el corazón. Fede, te pues, quiero. Se sintió como la noche más cargada, pero... Fede, te pues, quiero. Se sintió como la... Ni tu ex fue tan detallista contigo. Ni tu novio es más tan detallista contigo de decirte te quiero. Like porque me dolió la caída. Se sintió como la noche más cargada, pero... Galletita feo. Él no quiere ser mi amigo. ¿Quién? Kiko. ¿No quiere ser tu amigo? ¿Por qué? Por eso, malo. Uy. Al fin así. La pregunta es, ¿lo verá hoy día? Porque veo que las nubes están como que muy negras. La verdadera pregunta es, ¿Kiko es responsable de todo esto? ¿Dónde estará Kiko? Like si quieres un video de qué pasó con Kiko. Comenta abajo para pedirlo en la cajita de comentarios. Y comenta de pasada si quieres que Fede y los Picus vuelvan. Quiero ver los fans qué tan fuertes son. Algo que me pareció muy loco es que el hermano de los Picus, que creo que se llama Mike, estaba viendo un video de... me parece que era la vestibanda, y en el cual aparecía Fede Piquevani. Hola Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Y Mike, cuando apareció Fede, literalmente quitó el video. No sé qué me da para pensar, Otro de los videos que más me rompió el corazón es que estaban viendo el show de Fede. Los Picus estaban viendo el show de Fede. En donde obviamente si ves un show es porque no estás en el show. Dale.
¿te entiendes? Y me rompió el corazón ver a Piculincito así, de la elección también, te rompió el corazón. Ni el se fue de Rauw Alejandro me dolió tanto. Se fue el perfume de su... Y saben que acaba de pasar, o hace ya un tiempito, que me hizo pensar si es que de verdad van a volver a grabar juntos. ¿Saben qué pasó? Soñé con ellos. Ah, no, mentira. Estaba haciendo un vivo, me parece que era el vivo de Piculín, de Tony. ¡Un manches! Pasó un mes ya de Monterrey, nah. De Tony y de los Picus. Atrás, muy atrás, en la otra parte de la cama, estaba nuestro queridísimo, creo que era Jerry o Mike, uno de los dos. No te hagas el fachero, Jerry. Corazón. Diciendo... Se sabe que Jerry estaba un poco molesto con Fede con todo lo que había pasado. Lo dijo en un video, de hecho. Como dice Luigi, simplemente ella tampoco le está... O sea, es prácticamente la misma historia, nada más que con ellos y banda. Pues sí, simplemente también los sacó de su círculo social, laboral. No les volvió a comentar sobre eso al respecto. Entonces, teniendo el celular acá, Tony lee un comentario que, de hecho, una fan le pone: haz un corazón si es que extrañas a Fede. Literalmente, Jerry, al ver que está lejos, sabe que no va a leer lo que dice el celular. Por lo cual, Tony se calla un poquito, lee esa frase, esa oración que dice: haz un corazón si extrañas a Fede. Porque se escucha que dice corazón. Tony hace así y hace el corazón. O sea, los Picus de verdad extrañan a Fede. Y Fede también ha mencionado que extrañan los Picus. Salseo. No estamos. También quiero mandar un saludo muy grande a los. También quiero mandar un saludo muy grande a los Picus que estén en este video, capaz que no. Saben que los quita mucho, chicos, a ustedes también. Saben que los quita mucho, chicos, a ustedes también. Así que yo siento que en algún momento pueden llegar a un acuerdo y grabar. La verdad, siento que este año van a volver a grabar. Y lo digo porque Fede sabe contenido y sabe que sería un buen video. Así que Fede, my friend, no te hagas. Yo sé que puedes. Para que conmigo te quedes un ratito. Es más, sería loquísimo que haga una canción. Den un gigante like si te gustaría que haga una canción. Y suscríbete a la campanita porque habrá videos muy interesantes en este canal en los próximos días. Video diario. Diario. Así que dale. Comenta abajo en la cajita de comentarios. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en un siguiente video. En caso clausurado. Oh, yo soy Mena. Esto es Menatnes. Chao, feitos, que les encanta cantar. Savannah.